Entonces, Pacquiao hizo una gran pelea, se mostró como fresco, joven, hizo una gran noche, yo creo que se vio excelente, maravilloso, así que sin lugar a dudas, una gran felicitación. Yo dije que él va a pelear contra el ganador de Errol Spence. ¿Cómo ves? Yo no creo que pelee. Yo no creo que pelee con Spence. No, de hecho no creo que gane. Es una pelea muy, pensaría yo que es una pelea muy fácil para Errol Spence, y luego no lo veo peleando con Pacquiao, y él lo sabe. ¿Porque está muy grande? No, porque está muy grande, porque es zurdo, porque es una pelea muy complicada y porque está muy joven. Pacquiao ya no está para pelear con, y además no tiene nada que mostrar ni nada que ganar. ¿Cuál sería una pelea buena para, tal vez una más, para, porque le falta una pelea más a su contrato? Pues no te sé decir, tal vez con Mayweather 2, no sé, hay muchas peleas, pero yo no pensaría que Spence. Y última cosa, ¿cuál pelea le ves buena para Canelo, que supuestamente tal vez ahí está Sergio? No me sé los nombres y no conozco a los rivales. Última pregunta, ¿qué mensaje le das a los fans que van a ver a esa fecha importante para todos los mexicanos? Se van a divertir, le van a pasar bien y van a ver un peleador explosivo completamente mexicano, peleando como los grandes. Gracias, David.